Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La Argentina está en estado de efervescencia desde hace tiempo, especialmente desde hace unos meses, y ese estado de efervescencia, que lo vamos a describir ahora, ha aumentado en estas semanas. No hay que perder, cuando sucede ese nivel de vibración, cuando la realidad se vuelve tan electrizante, cuando las noticias fluyen y nos van cambiando el foco de atención todo el tiempo, no hay que perder de vista los problemas principales, sobre todo las dinámicas de fondo que ordenan la vida pública y especialmente el problema del poder, que siempre es un problema. Javier Milei constituyó su personalidad pública, evolucionó en el afecto de un sector importante de la sociedad argentina, generó expectativa, ganó la elección, haciendo palanca sobre una base, sobre un punto de apoyo. Ese punto de apoyo es un nivel pocas veces visto de desencanto de buena parte de la sociedad con el sistema político, con la dirigencia política, un estado muy profundo de frustración que se traduce en indignación. Él, a partir de ese estado de ánimo, le muestra a esa parte de la sociedad un enemigo. Su estrategia es identificar un enemigo y proponerle a esa parte de la sociedad derrotarlo. Ese enemigo es la casta. La promesa de Milei es resolver los problemas a partir de la derrota de un enemigo, que es la dirigencia convencional, sobre todo la dirigencia política. No necesitamos ilustrar esto con la infinidad de expresiones, movimientos, escenografías que monta el gobierno para que tengamos claro que aquí se trata de una guerra entre amigos y enemigos. Tampoco hace falta recordar que así se constituyó a lo largo del tiempo, pero muy especialmente después del conflicto con el campo, la identidad del kirchnerismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que plantea una paradoja, una contradicción, para Milei un dilema. Que la casta es más numerosa, él contesta con esa célebre cita del libro de los Macabeos. No importa cuán numeroso sea el ejército que tenés por delante, lo que importan son las fuerzas del cielo que están detrás tuyo. Pero estamos hablando de un equipo político, de un líder que carece de fuerza parlamentaria, que carece de anclaje territorial, no tiene un solo gobernador que sea propio, que sea de su partido, que carece de influencia directa, felizmente, sobre la justicia. Hoy hay en la Argentina una corte independiente. Es decir, que hay un problema para implementar esa guerra y derrotar al adversario. Vamos a poner este dilema en términos prácticos y nos vamos a basar en una formulación que ha producido en las últimas horas un español, es un gran conocedor de la sociedad argentina porque se ha dedicado a indagarla con encuestas cualitativas a lo largo de más de 20 años, un intelectual brillante, de muy bajo perfil, que se llama Roberto Zapata. Y Roberto Zapata dice, el rol del líder puede ser pensar la política como conflicto y pensar la política como un escenario donde la función del líder es derrotar a un enemigo, vencer, o el rol del político puede ser otro, resolver problemas. Vencer o resolver problemas no es lo mismo. Resolver un problema implica negociar. Resolver un problema implica entender los incentivos del otro, calibrar hasta dónde el otro
tiene un planteo legítimo que debe ser aceptado. ¿O es solamente un farsante que defiende intereses espurios? Finalmente, resolver problemas necesita algún tipo de transacción. Y voy a decir una palabra que está aparentemente abolida del diccionario de este oficialismo, como parecía estar abolida del diccionario del kirchnerismo, sobre todo de Cristina Kirchner. Resolver problemas implica, en alguna medida, conceder o ceder. En el fondo de todo, si lo miramos desde el punto de vista de la velocidad de las resoluciones, resolver un problema implica, en alguna medida, gradualismo, no shock. Implica transacción. Hay un chiste que dice, ¿qué es un camello? Un camello es un caballo hecho por una comisión. Es decir, es un caballo negociado. Por lo tanto, deforme. Por lo tanto, no responde a la idea original. ¿Qué es la política? ¿La aplicación de una receta pura? ¿O es la implementación de una receta y, por lo tanto, una idea que se deforma? Ese es el problema central en el que está este gobierno. En su enfoque amigo-enemigo, en esa consigna de Javier Milei que dice yo no doy un paso atrás, lo dice, no sabemos si lo hace, después vamos a ver hasta dónde eso es realidad o marketing, hay un principio básico de la política populista que aparece por todos lados en el discurso presidencial. Anoche, Milei le explicó a Luis Majul que él, y esta es una fantasía recurrente en todos los liderazgos populistas, no tiene intermediación entre él y la sociedad. Él se maneja con las redes sociales, él tuitea y habla con la gente. En el fondo, no debe haber prensa en el medio, que es una especie de espejo que deforma narrativamente, deforma porque critica. Se lo está diciendo a un periodista. Yo prefiero que ustedes no estén en el medio. Las redes, la gente y yo. Le da una importancia enorme este gobierno a las redes sociales. En este momento, hoy durante todo el día, hay toda una polémica en X, lo que era Twitter, acerca de la identidad de una cuenta. Es esta cuenta, Enfant Terrible. Nicola Brandeis, ministros del gobierno, figuras encumbradas del oficialismo en el Congreso, dicen, esta cuenta es la cuenta de Santiago Caputo, el cerebro del marketing de Javier Milei. Es una cuenta durísima donde se exponen de manera muy extrema estas estrategias de confrontación. Diríamos estas estrategias tan peyorativas respecto de los límites, los que critican, los que se oponen. Todo el día hubo gente diciendo, este sos vos, Caputo. Y Caputo, inteligentemente, irónicamente, sarcásticamente, dijo, sí, todo lo que dice acá es mío. Y es todo verdad. Estamos hablando de Santiago Caputo, hijo de un primo de Luis Caputo, hijo de un primo de Nicolás Caputo. Hay una especie de caputocracia hoy en la Argentina. En la misma entrevista con Luis Majul, Milei dijo algo muy interesante, que se lo dijo también, tengo entendido, en una conversación que tuvieron hace pocos días a Alberto Fernández. Como hablan Milei, sí, hablan Milei y Alberto Fernández, para reprocharse cosas y para darse consejos. Le dijo, yo hablo con muy pocos ministros. Yo estoy concentrado en la economía, en la seguridad y en la contención social. Hablo con Caputo, en este caso Luis Caputo, el ministro de Economía. Hablo con la señora Bullrich, como la llama él, a Patricia Bullrich. Y hablo con Sandra Pietovelo, que es una figura que por la larga amistad que tiene con Milei es muy importante en la armonía del grupo.
Algunos dicen casi tanto como su hermana Karina, que como todos sabemos es crucial. Más de cerca, los que miran más el centro del gobierno dicen, en realidad Milei es un economista que está centrado en la economía. Está centrado en mirar la calidad de la receta, que se cumpla con pureza y que haya un shock. Cuanto antes déficit cero. Eso implica una estrategia de confrontación a la que se suma Santiago Caputo, a la que se suma Patricia Bullrich, que le dicen, nos lo llevamos a todos puestos, no hay que negociar, están asustados, les ganamos. La casta tiene miedo, esa sería la consigna, la de la campaña. Sigue el tono de la campaña, mal no le va. Porque miren este cuadro de imagen presidencial que aparece en un estudio de opinión, una encuesta de Aresco, la consultora de Federico Aurelio. Imagen positiva o regular positiva, digamos, los que lo ven regular, pero si tienen entre la espada y la pared les gusta, 56,3%. Esto nos está diciendo, después vamos a ver otros números de esta encuesta, esto nos está diciendo que Milei conserva, a pesar de su discurso de ajuste, de austeridad, prácticamente el mismo nivel de aceptación y de consenso que recogió en las urnas en el balotaje. Negativa, más regular negativa, los que entre la espada y la pared dicen no, no me gusta, 42,6%. Acá hay algo muy importante. El balance entre los dos. Esto es lo que más valora un político. Lo más importante al ver la imagen de un político. Sigue siendo mayor la positiva que la negativa. Es decir, en el saldo le va muy bien. Y muy probablemente gran parte de esta adhesión se deba a que mantiene las banderas de la lucha. A que no se presenta solamente ni principalmente como alguien que resuelve problemas negociando, sino como alguien que vence al otro, que derrota al otro, aquel al cual él y la sociedad le atribuye su sufrimiento o el sufrimiento de la gente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a medida que pasa el tiempo, y esto está pasando en estas horas, esto pasa en los últimos días y aparentemente se acentúa en las próximas horas y va a seguir acentuándose, empieza a haber una pregunta principal en la Argentina. No es una pregunta que se le hace al público en general, por ahora. Es una pregunta que se hacen, y después vamos a hablar con Marcos Pereda, que es un empresario importante de la Argentina, dirige una asociación empresarial y además es el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Se la plantean mucho los empresarios, los sindicalistas, el poder político, pero sobre todo en el mundo de la inversión. Empresarios, banqueros, se hacen esta pregunta, que es ¿quién manda acá? ¿Quién tiene control sobre el juego? ¿Quién le pone rumbo a la navegación? No es la misma pregunta que preguntarse quién derrota al enemigo, quién gana en el campo de batalla. Es quién dirige, quién tiene la fórmula política de esta Argentina un poco caótica, invertebrada, que surgió de todo el proceso electoral que tuvimos el año pasado, inspirada en el mal humor público y en una gran crisis de representación que deviene de ese mal humor público. ¿Quién manda? Y la pregunta de quién manda deriva en otra pregunta. ¿Milei tiene control de la maquinaria que permitiría ya no ganarle al enemigo, sino resolver problemas? Esta es una pregunta principal hoy. Es una pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿quién tiene la fórmula política? Y es una pregunta importante porque la fórmula política, la posibilidad de controlar el juego, lo decíamos hace un par de lunes, lo volvemos a plantear ahora, plantea una disputa entre Milei y la oposición.
la oposición tampoco tiene una fórmula política, la está buscando. Hay mucha fragmentación. Basta ver cómo se vota en el Congreso. Probablemente el cuadro más nítido de este problema lo dieron los radicales, que votaron de tres maneras distintas en el Senado. Unos se abstuvieron, otros votaron en contra del decreto, otros lo aprobaron. Es decir, hay un estado de consternación y de perplejidad en toda la dirigencia política. De ambos lados están buscando la ecuación, la llave que les permita a unos o a otros dominar el juego. Por eso en el centro de este problema, cuando pensamos esta pregunta, aparece una operación, que es la operación principal en la que están embarcados algunos miembros del gobierno, no estoy seguro de que sean todos, que es un acuerdo con los gobernadores que se proyecte sobre el Congreso y le dé a Milei y a su oficialismo una fórmula de gobernabilidad. Que significa, por derivación, una fisura, no una ruptura, pero sí una fisura en los bloques peronistas. ¿Por qué? Porque si va a haber un acuerdo con los gobernadores peronistas, o un acuerdo con los gobernadores que incluya a los gobernadores peronistas, es de pensar, hay que suponer, que los legisladores que obedecen a esos gobernadores van a votar un programa por lo menos mínimo del gobierno. Y no van a estar en posturas intransigentes como las que uno puede suponer en todo el kirchnerismo más duro. La oposición, como les decía recién, está buscando una fórmula. Y estamos viendo novedades en este sentido. Este viernes va a haber un congreso del PJ. En ese congreso del PJ le van a pedir elegantemente, sin faltar el respeto, una licencia, ni siquiera una renuncia, a Alberto Fernández. Va a ser desplazado de la conducción del partido y va a ser reemplazado por una comisión de acción política. Es muy raro eso en el peronismo. En el peronismo hay un jefe. Si no hay un jefe, hay desconcierto. Comisión de acción política parece más un invento radical, deliberativo, horizontal. Bueno, la Comisión de Acción Política, donde habrá seguramente representaciones provinciales y representación de Cristina Kirchner, van a ser tres personas, seguramente va a iniciar un proceso de renovación dentro de ese partido porque la propia existencia de una Comisión de Acción Política y no de un jefe implica que es muy difícil lograr una síntesis porque el peronismo viene de una derrota dramática que Cristina Kirchner ha sabido muy bien disimular. Esa Comisión de Acción Política va a iniciar una tarea que no sabemos si va a ser fructífera o no, de reconstrucción del panperonismo, que vuelva Massa y deje su frente renovador. El límite es Pichetto, Miguel Pichetto. Hay que mirar ese juego. Hubo una reunión importante que pasó casi inadvertida hace poco tiempo. Jorge Lloma, embajador de Mauricio Macri en Perú, por gestión y apoyo de Miguel Pichetto, se estuvo reuniendo hace una semana con Cristina Kirchner. Lloma es la voz política del gobernador de La Rioja, Quintela, probablemente el más duro respecto del gobierno. Algo se está armando. Cristina Kirchner y Lloma no hablan del tiempo, hablan de poder. ¿Se renueva el peronismo o intenta una renovación? Segunda jugada, voltear el DNU en el Senado. Hace dos o tres lunes describimos cuál era el programa de Cristina. La primera cláusula de ese programa era voltear el DNU. La segunda era intentar una mayoría en el Congreso para coparticipar los impuestos en beneficio de las provincias en detrimento de Milei y de Luis Caputo. La tercera jugada era reponer el fondo docente y eventualmente un fondo de la soja para que se distribuya entre las provincias. Ya voltearon el decreto. Hubo todo un problema dentro del gobierno, como todos sabemos. Le echan la culpa a Victoria Villarruel,
a la que, por alguna razón desconocida, no incorporan a la mesa de debate político del oficialismo, si es que hay esa mesa, si es que hay una mesa de arena donde planean estrategias políticas. Ayer dijo algo Milei ambiguo, no me gusta la rosca. Bueno, la rosca es eso, no es otra cosa. A Victorio Villarruel le echan la culpa de que le votaron en contra el decreto. Y yo me hago esta pregunta. Si hubiera seguido Victoria Villarruel estirando la arruga hacia adelante, postergando el tratamiento del tema, ¿hubiera tenido más o menos votos a favor o en contra? Porque lo que pasó en las últimas semanas es que el decreto, el DNU, fue perdiendo votos en el Senado. Por eso llama la atención la votación. Hubo quienes se abstuvieron. Se abstuvieron dos misioneros que podrían haber estado a favor, porque la provincia de Misiones es una provincia amigable para el gobierno, empezando por el gobernador. Se abstuvo la esposa de Juan Schiaretti. Schiaretti es alguien también amigable para el gobierno. Se lo podría haber convencido a ella y a su esposo de tener una posición más cercana, porque tampoco votaron en contra. Se abstuvo Maxi Abad, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y votaron en contra gente que a lo mejor se podría haber abstenido. Radicales. ¿Están tan lejos del gobierno? Bueno, Lustó votó en contra, el gobierno lo puso en la mira. No debe llamar tanto la atención que Lustó vote en contra. Se está encargando desde que este gobierno llegó y desde antes de decir que él piensa totalmente distinto la realidad argentina respecto al gobierno y sobre todo la política económica. Muy probablemente Lustó, como todo político, actúa en función de la apuesta de futuro que tiene en la cabeza. Y la apuesta de Lustó, no porque lo desee, sino porque lo pronostica, es que esta economía no va a andar bien, que el programa no va a triunfar, no va a funcionar. Tiene derecho de pensarlo y lo explica. ¿Habrá algún elemento emocional en Lustó? Probablemente. Milei no se cansa de verduguearlo, si uno quiere de hacerle bullying. Y hay otro motivo. Lustó está pensando en la capital federal, que es su distrito. Cuando la política se desarticula, cada uno piensa en su distrito. Y en la capital Lustó está pensando en un enfrentamiento con los Macri. En la capital se rompió Juntos por el Cambio. Y a lo mejor Milei está pagando, si uno mira muy de cerca, muy mirando los hilos finos del juego, Milei está pagando también contradicciones internas de Juntos por el Cambio. Recibe negativas que son negativas a Macri, no a Milei. Y a lo mejor en la capital federal está pasando eso. Y por lo tanto Lustó adoptó esa posición. Hay otro diputado que votó en contra, radical, Pablo Blanco, y una diputada, Edith Terenzi. Pero me interesa Blanco, de Tierra del Fuego. Vamos a hacer una nota al pie de página. Blanco votó en contra y dice que los empresarios vinculados al régimen de Tierra del Fuego lo llamaron, las versiones dicen los dos clásicos, Nicky Caputo, Rubén Cherniajovsky, los reyes del ensamblado electrónico. Lo llamaron para decirle lo siguiente. Esto lo dijo en público Blanco. Fíjate bien si vas a votar en contra, porque este gobierno, a nosotros, los que tenemos este régimen de protección, nos trata bien. ¿Qué pasaría si nos empieza a tratar mal? ¿Qué está diciendo Blanco? Que estos empresarios tienen miedo de que Milei, enojado, termine con el régimen de Tierra del Fuego. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Milei dice que no se puede terminar con ese régimen. Se lo explicó anoche de nuevo a Majul. Y es más, dice que el régimen casi que es beneficioso porque cobra bajos impuestos. Ignora, o creo que simula ignorar, lo central del régimen de Tierra del Fuego, que no es la desgravación impositiva, es el nivel de protección arancelaria que tiene, los diferenciales impositivos que le da una fortuna de rentabilidad o de plusvalía a esos empresarios que llaman al Congreso para que no se acabe esa fiesta. ¿Cómo puede ser que Milei
que tiene tanta confianza en el mercado, en la liberalización, etcétera. En el caso de Tierra del Fuego dice, eso no se puede tocar. Son derechos adquiridos. Los del en el decreto de Sturzenegger hay legiones de gente con derechos adquiridos o supuestamente adquiridos, pero eso no se puede tocar. Y acá se confirman todas las versiones que hablan del financiamiento de los empresarios de Tierra del Fuego a las campañas políticas. Es importante porque es una disrupción, es una contradicción entre un discurso y una práctica. Hay una dispersión, vuelvo a cómo votaron en el Congreso, del espacio no peronista. Esta dispersión es la que le permitió a Milei llegar al poder y es hoy la que lo perjudica, porque no hay un oficialismo que pueda confrontar con el peronismo y por eso se hace más indispensable un acuerdo con los gobernadores para resolver problemas, no para vencer al enemigo. Esa dispersión que se manifestó en el radicalismo se manifiesta también en el PRO. Hoy hubo una reunión, tengo entendido que hoy, entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Para qué fue esa reunión? Para preparar la llegada de Macri a la presidencia del PRO, que es inminente. ¿Qué dice Macri? Hay que apoyar a Milei. Sí, con todas las dificultades que tenga, con todo lo que no nos puede gustar, porque nuestras ideas están ahí y porque ya estamos condenados a apoyarlo porque nuestros votantes están con Milei. Como en el 2015, 2016, los votantes del radicalismo estaban con Macri y los radicales se tenían que inclinar. ¿Qué contesta Larreta? Pésimo negocio. Si a Milei le va bien, somos la UCD de Menem. Somos la rueda de auxilio de Milei. Si a Milei le va mal, somos el Frepaso de la Rúa. Vamos a tener que separarnos de mala manera. Prefiero no estar en la nueva conducción del PRO, te dejo las manos libres, seguimos con tu estrategia. Esta es una conversación que implica que el PRO está al borde de la ruptura. Este es el verdadero enfrentamiento, no es un enfrentamiento entre Macri y Bullrich, que son dos formas distintas de estar con Milei. La oposición busca una fórmula, se renueva el peronismo, voltean el DNU. Aparece una nueva presión sindical. Hay que prestar atención a lo que está pasando. En las paritarias de todas las provincias, provincia que uno mire, empieza el ruido. Estamos en otra Argentina, ¿lo están advirtiendo? Se despertó el Congreso. El Congreso, que era un cementerio, se ha convertido en un hormiguero. Hay que saber leerlo. Se despiertan los sindicatos en el interior y aparece una agresividad muy grande en determinados sindicatos industriales. En el centro de la escena hoy están los metalúrgicos, el sector siderúrgico de la industria metalúrgica, los productores de acero. El jefe de la UOM, el secretario general de la UOM, Abel Furlan, muy ligado a Cristina Kirchner, relativamente ligado a Máximo Kirchner, es el jefe de la UOM y viene de Campana. Viene del grupo Tequín, de ser sindicalista en esa actividad. Y la UOM acaba de decidir en el sector siderúrgico un paro de 3 días y después otros 3 días, es decir, 6 días. Hay una pelea por el salario que las empresas, y sobre todo Tequín, dice es una pelea artificial, porque hemos dado actualizaciones, adelantos, etcétera, por los cuales el salario del siderúrgico acompañó la inflación. Pero me interesan estas declaraciones de Paolo Roca, que es el, como todos sabemos, chairman de Tequín, probablemente el empresario, y no probablemente, más importante de la Argentina, por el volumen de su industria, por el volumen de su empresa. Aparece muy poco Roca. Decidió aparecer en un medio de Campana y dijo, el paro me preocupa mucho. Estas acciones que no hemos visto en 30 años ponen en riesgo las relaciones que Tenaris, que es una de las empresas siderúrgicas, tiene con sus clientes. A mi juicio hay un componente político en estas medidas gremiales que no ayuda a nuestra comunidad.
en el fondo también está hablando de que por la huelga un empleado promedio de la industria siderúrgica pierde por 6 días de paro 250 mil pesos de salario. Pero me importa esto. En 30 años no vimos esto. Esto afecta las relaciones con los clientes, sobre todo con aquellos clientes a los cuales les exportamos. Si esto sigue así, va a haber problemas con la obtención de dólares por parte de este sector. Y aquí hay un componente político. Probablemente Roca está mirando esto. La oposición está buscando su fórmula también para enfrentar a Milei. Por eso empieza a ser tan importante si el gobierno encuentra o no esa fórmula en relación con los gobernadores. Muchos gobernadores, 10 de ellos, del NOA y del NEA, de todo el norte argentino, se van a reunir el martes que viene, el 26, en Salta. Ahí está el gobernador Sanz, que es una especie de nucleador, organizador, coordinador de los gobernadores del norte. Por segunda vez se reúnen en Salta. Ahí hay una agenda. La agenda es la ley ómnibus que el gobierno decidió achicar significativamente. Pasó de 664 artículos a 268. Está la reposición de lo que se quitó del impuesto a las ganancias, gran tema, que muchos gobernadores no quieren acompañar. Le piden al gobierno que coparticipe otros impuestos, por ejemplo el del cheque. Ya anoche a Majul le dijo Milei que no. Y está dentro de todo este paquete una cuestión central que es qué fórmula va a haber para el ajuste de las jubilaciones. Al gobierno le gustaría que le deleguen la formulación de esa ecuación y dicen, nosotros pagamos el costo de ajustar a los jubilados, licuarles la jubilación. La oposición y algunos aliados le dicen, no te podemos dar esa lapicera. Algunos dentro del gobierno sugieren, ¿y por qué no hacemos un DNU? Y zafamos del Congreso. Y Milei anoche también dijo, no, DNU para la fórmula jubilatoria no. Importante lo de ganancias. ¿Por qué? Porque combina con lo sindical. Sobre todo en un sector estratégico, que también es exportador. El sector petrolero, escuche bien, los empleados de la industria petrolera no pagan ganancias. Es el 35% del salario. Ahora se le van a reponer se les va a imponer ese impuesto. Es decir, el sector petrolero va a tener un recorte de 35% en su salario. Muchos de ellos cobran salarios altísimos. ¿Qué dicen los sindicatos? Que lo paguen las empresas. Las empresas seguramente van a decir, nosotros no lo vamos a pagar. Se aproxima lentamente un conflicto sindical en el sector petrolero, muy probablemente. Y esto nos lleva a otro tema. Nos lleva al tema de la aparición de nuevos actores. No ANEA, gobernadores que se reúnen en Salta. Otro grupo, los del sur. Toda la Patagonia formó un bloque. ¿Qué dicen? Somos los dueños de la energía. Pusieron un pentagrama, lo que tarareó de mala manera Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Yo les corto el chorro del gas o el chorro del petróleo. Dicen, no vamos a cortarle nada a nadie, pero vamos a darnos una política a nosotros. Y tienen hasta la fantasía de constituir una empresa patagónica de petróleo y gas. Detrás de todo este grupo hay una mente inteligente, calculadora, hoy oculta, Sergio Massa, muy ligado a algunos gobernadores del sur. Si uno quiere saber en qué anda Massa, hay que mirar ese bloque patagónico. Empiezan las negociaciones, el gran orfebre, paciente, estoico, es Guillermo Francos, el ministro del Interior. Él entiende que hay que resolver problemas, no montar conflictos. Lleva gente a la Casa de Gobierno. Piensan en la Casa de Gobierno que hacia la tercera semana de abril podría llegarse a un acuerdo que incluya la fórmula jubilatoria, el tema de ganancias, la ley ómnibus reducida, como decíamos, a 268 artículos. ¿Podrá convertirse además el DNU en ley? Se empezó a hablar de eso. ¿Por qué no lo desguazamos, lo desarticulamos y hacemos leyes?
sonríen en la corte. Pues dice, si esto pasa por el Congreso, se cumple lo que dijo Rosati el martes, el presidente de la corte, Horacio Rosati, el martes de la semana pasada en una reunión de AmCham, convocada por Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de AmCham. Que la política no nos venga a traer a nosotros el problema. Que la política resuelva su problema en el Congreso o donde sea. Que resuelvan problemas, no que creen conflictos. Ese es el mensaje de Rosati. Y un poco la política dice, nosotros no estamos en condiciones de resolver problemas porque tenemos una crisis de legitimidad que preferimos que el problema lo resuelva la gente movilizándose en contra del gobierno. Eso piensa algún sector de la oposición. Detrás de todo esto, el problema de la inflación. Vamos a mirar unos números muy rápidamente de un estudio que hace para Odisea una canasta de productos. Esta compañía, esta consultora que se llama Clara, es una consultora que le provee a toda la industria del consumo, al sector del consumo, al sector industrial y al sector comercial ligado al consumo, el comportamiento del mercado en relación con determinados productos. Hacen encuestas en 472 puntos de venta en estas cadenas, Carrefour, Chango Más, Hiper Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Bea, en todo el país. Y miren lo que nos muestran. Estamos hablando de semanas. Este celeste es la semana que va del 19 de febrero al 26 de febrero. Un poco más intenso va del 26 de febrero al 4 de marzo. Y acá tenemos del 4 de marzo al 11 de marzo. Y esta columna, la última de azul intenso, es todo el mes, digamos, desde el 19 de febrero al 11 de marzo. Acá estamos hablando de limpieza de ropa y hogar. De 2,48 salta a 2,74 y después pasa a 4,22. Quiere decir que en el mes tuvimos un incremento de 10,28. Hay precios que se están disparando. Higiene y cosmética, 0,03, 0,97, 1,65, en el mes 2,55. 2,69, desayuno y merienda, alimentos básicamente. 3,19, 3,27. En total, 8,29. Y acá tenemos un gran salto en bebidas sin alcohol de 10,34 y uno de 4,80 en alimentación. Esto es crucial, porque estamos hablando del corazón del índice de precios. Esto es lo que está mirando Luis Caputo. Por eso llamó a las empresas de alimentación para decirle, tenemos que volver para atrás con algunos precios que ustedes dispararon exageradamente pensando que la devaluación iba a ser infinita. La industria farmacéutica, que está negociando con el gobierno un sistema de precios que debe incluir las negociaciones con el PAMI, no sabemos si va a haber licitación como en su momento intentó hacer Macri y avanzó en ese sentido o no, en este gobierno que aprecia tanto el mercado, en la relación industria farmacéutica-PAMI. El PAMI es el 40% del mercado de medicamentos. La industria le dice al gobierno, si me pedís que te regale los medicamentos en el PAMI, no me podés pedir que baje tanto los medicamentos en la farmacia. Y Caputo toma otras medidas. Luis Caputo, muy importantes. Uno, los aumentos previstos para el transporte en abril pasan para más adelante. El aumento previsto en la tarifa de gas, que podía llegar en algunos casos a más del 700%, pasan para más adelante. Este Caputo, Luis Caputo, el segundo Caputo, el de este gobierno, ministro de Economía, se empieza a parecer al primer Caputo, el que integraba el equipo de Prat-Gay al comienzo del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque empieza a transfigurarse y de un Caputo del shock empieza a ser un Caputo más gradualista, con perdón de la palabra y con perdón del presidente. Este gobierno empieza a volverse, por miedo al costo social, por miedo a la inflación, por la disparada de los precios de la energía, que se van actualizando
en mayo, etcétera, no es de una sola vez, como dijo ayer el presidente, empieza a ser un gobierno un poco más gradualista. Probablemente haya que festejar, porque el gradualismo es hijo de la negociación y del realismo, de entender la dificultad, de entender que la política no es la aplicación automática de una receta. Vamos a empezar Odisea conversando, vamos a hablar de algunos de estos temas, con Marcos Pereda, productor agropecuario, vicepresidente de La Rural, presidente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, que es una organización múltiple de muchos empresarios. Vamos a hablar de todos los temas de la actualidad que tienen que ver con la inversión, con la producción, con el campo. Después vamos a escuchar a Pancho Olivera y a Daniel Vilota. Nos van a hablar narcotráfico, todo el problema del narcotráfico y del conflicto político alrededor de ese problema en Rosario y algunas derivaciones, comparaciones, el espejo de la provincia de Buenos Aires. Camila Perochena vuelve, madre ya por segunda vez, a Odisea. Y nos va a tratar un tema fascinante. Tiene que ver con Milei. Tiene que ver con Santiago Caputo, con el jefe de campaña, con el jefe del marketing de Milei. L'enfant terrible. Esoterismo y poder en la historia argentina. ¿Quién es el hombre gris? ¿Quién era Solari Parravicini, a cuya sobrina nieta recibe Milei? Nos vamos a remontar en el tiempo. Vamos a pasar por López Rega, Isabel y Perón, por Perón y Mr. Lucky. Y tal vez lleguemos a Irigoyen y la Madre María. No sabemos si vamos a poder hacerlo todo hoy. Abrimos este tema. Y después, el whisky. Perdón, antes del whisky vamos a tener a Ana Iparraguirre. No se la pierda. Ana Iparraguirre nos trae un tema de extraordinaria actualidad que hace juego con lo de Rosario y la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se comunica una política de seguridad? ¿Cómo se comunica la política de seguridad en Brasil? ¿Cómo se comunica en El Salvador? ¿Cómo la comunica Milei? Y después sí el whisky. Carola Gil reabre el Centro Cultural Kenan y nos muestra una nueva producción de Editorial Kenan. Un libro de lujo, un libro de viajes. Lo escriben a dúo Jorge Macri y su mujer, María Belén Ludueña. Su álbum de viajes, imperdible. Empezamos Odisea. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Marcos Pereda, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias. Un placer, Carlos, estar acá con vos. Igualmente. Bueno, me gustaría que empezar por lo muy general. ¿Cómo estás viendo estos meses del gobierno de Milei? ¿Cuáles eran tus expectativas para este momento en la Argentina? ¿Cómo confrontan esas expectativas con lo que estás viendo? Bueno, si empezamos con la foto de arranque y lo que es hoy, De estar al borde de la hiper, de estar con reservas negativas en 10.000 millones, de tener una deuda comercial arriba de 20.000 millones. Bueno, todo eso se fue manejando y se fue disminuyendo y hoy tenemos una foto, digamos, de lo inmediato, de la emergencia económica en la cual estábamos, bastante mejor, mucho mejor, yo te diría, ¿no? O sea, nos alejamos del precipicio. Totalmente. Si querés, además,
algo importante, si bien no fue bien en el Congreso, ni bueno, y ahora está en duda lo del DNU, pero el rumbo que marcan estos eventos, estas cuestiones, es realmente muy, 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 muy valuado, yo creo, es muy importante, ¿no? Y bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que es la manera en que los países salen adelante, haciendo lo que Milei está proponiendo. Yo creo que es un tema muy, muy contundente, cómo ha marcado el rumbo, cómo se ha de alguna forma manifestado con las distintas acciones que ha venido haciendo con mucha contundencia, ¿no? Y con mucha sabiduría de alguna forma, ¿no? Yo empiezo a ver, inclusive en gente, en políticos muy ligados a Milei, alguna preocupación por la capacidad de implementación de todo esto. Estamos de acuerdo. ¿Cómo bueno, ves vos eso? ¿Qué te da confianza y qué te hace dudar? Yo lo pondría de esta forma. Si nosotros estuviéramos en un barco navegando y teniendo que cruzar el Río de la Plata, hoy hay una tempestad. Pero además teníamos un incendio en la sala de máquinas. El gobierno se está ocupando del incendio en la sala de máquinas. Mientras tanto, seguimos navegando como podemos con el barco a semiflote. Lo importante es cómo se engancha desde una bajada drástica de la inflación que tiene que ocurrir de acá hasta mediados de año, por lo menos para llegar, si querés, a un dígito, para que eso sea el motor de un arranque, de salir de una depresión que ya llevamos desde el 2012, creo. Entonces, a ver, Argentina tiene que arrancar y crecer, porque si no, esto, por más que apaguemos el fuego de la sala de máquinas, no vamos a llegar al otro lado, tenemos que llegar al otro lado. Entonces el desafío es, a ver, demos señales claras de que realmente la Argentina está en un cambio profundo. La ley ómnibus, a ver, DNU, ¿cuáles serían? Las señales claras, sí, son la de desburocratización generalizada, el Estado retirándose del sector privado y dejando que el sector privado haga su despegue, su arranque, digamos, lo que sería despertar las fuerzas productivas del país, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder. Y para eso necesitamos mensajes claros y contundentes, y que se sepa que se van a mantener en el tiempo, ¿no? Por eso la ley de ómnibus era tan importante, por eso tiene que ganar en diputados, y por eso lo del 25 de mayo, los 10 puntos, son claros y contundentes. Cuando vos ves a la oposición, a los gobernadores, etcétera, no te hablo de la oposición más ideológica, sino a los que tienen responsabilidades de gobierno, ¿qué estás mirando? Y la verdad estoy preguntando, me parece muy difícil que se pueda lograr una ley sin un acuerdo con esa gente. Estamos de acuerdo. Bueno, lo importante es que todos entendamos que estamos al borde de un precipicio y seguimos al borde del precipicio. Acá las dificultades siguen. Que podamos controlar la inflación, de que se puedan bajar, de que pueda reconstituir las reservas. Son un montón de hechos concretos que hacen a la emergencia, pero tenemos que dar la señal de que realmente queremos salir de un lugar donde no ha habido crecimiento en 12 años. Y eso se hace con mensajes de lo que estamos hablando. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, falta un poco más de... A ver, falta que se jueguen más los políticos, porque esto realmente es una emergencia y es realmente muy importante. ¿Qué sería? Yo no sé si lo están bien. Más. Jugarse más es acompañar en algo que sabemos que es la única salida que tiene nuestro país. ¿Cuánto te preocupa el costo social que puede tener todo esto? Que es lo que inhibe a muchos políticos a decir yo me entrego a esto y acompaño plenamente. Sí, pero lo hemos escuchado. A ver, ¿qué alternativa tenemos? El costo social, o sea, no nos queda otro camino que el sufrimiento. Pero cuanto antes hagamos las cosas, cuanto más recto sea nuestra vocación al rumbo, mejor, menos sufrimiento habrá. Entonces, desde ese lugar es donde uno dice... hagamos las cosas lo más rápido posible, porque esto se nos viene el agua encima. Cuando vos escuchás a tus colegas empresarios, después quiero hablar del campo específicamente, pero en general el empresariado, por ejemplo en el CICIP, sí. ¿Qué escuchás que están mirando? ¿Qué ves que está pasando? Bueno, yo creo que hay coincidencia con esto y sabemos desde el lado de las empresas que hay que finalmente tener, o sea, necesitamos competitividad, necesitamos abrirnos al mundo. Necesitamos seguridad jurídica. Abrirse al mundo significa de que si hay alguna ventaja que algún sector en particular deba dejar de tener, bueno, es algo que de alguna forma, a través de mesas sectoriales,
a través de un esquema gradual, como lo plantea, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay que abordarlo. Hay que abordarlo porque queremos un país distinto. Estás tocando un tema complicado, Marcos. Sí. En los pactos de mayo que propone el presidente, el punto 10, que pasa a veces inadvertido, dice apertura total de la economía. ¿Cómo te suena eso? Y bueno, es lo que estamos hablando. Por eso te lo estoy diciendo. Pero acá el mundo es así. Si no nos abrimos... Cuando ves el empresario argentino, ¿cómo lo mirás a la luz de ese problema? Yo creo que todo el empresariado sabe y que lo que verdaderamente hay que hacer y definitivamente tenemos que hacer si queremos salir adelante es reconocer esto. Y claramente no queremos eliminar, no queremos que se determinen las empresas. Tenemos que hacerlo gradualmente. Tenemos que darle la posibilidad a cada sector a que se reconvierta y que se vuelva competitivo. Pero no es solo una cuestión de la empresa, ¿eh? Porque también es cuestión de la cantidad de cargas de todo tipo fiscales que tienen las empresas. También bueno, es una el punto 3 de... dice disminuir al 25% el peso del Estado en el PBI, va de la mano. Es un ejemplo clarísimo y la verdad que es una meta muy loable esa. Yo adhiero 100% con eso, por eso te da competitividad de inmediato. Vos pensás que toda la carga del Estado recae sobre el sector privado. O sea, nosotros hoy tenemos que estar produciendo para bancar 42% del producto. 42 si no es un poco más hoy en día, ¿no? El peso del Estado en la economía. Claro. Entonces ahora, te ahoga a los empresarios. Contanos, ahora, esta misma agenda, vista ya más específicamente desde el sector agropecuario. Correcto. Que sigue pagando retenciones. Hasta se habló de subir las retenciones. Sí. Sí, peleamos bastante para que eso no sucediera. Tienen un problema también, como todo el sector productivo, con el impuesto país, que te sube los costos de todo lo que el sector agropecuario importa. Uh-huh. ¿Cómo ves todo eso? ¿Qué ves en el sector ganadero, agrícola? Bueno, la verdad que estamos cerrando una campaña que es relativamente, o sea, no es de las malas, digamos, básicamente, porque no hubo los 3 años de seca de los cuales venimos, con lo cual estamos recomponiendo... Pero hacia adelante se vislumbra una suba de costos enorme, no solo para Argentina, acá estamos hablando para internacionalmente, porque los costos de fertilizante, por ejemplo, en otros países también están haciendo estragos. Vos pensás que Argentina es un país que no necesita tanto fertilizante porque sus tierras son realmente productivas, pero tanto Brasil como Estados Unidos como Europa, que ellos meten alrededor de 500 o más de 500 kilos de fertilizante por hectárea, nosotros 100 a 150, eso, a ver, repetí ese número que es interesante. La producción argentina tiene tierras tan calificadas, tan fértiles, que nuestro promedio está entre 100 y 150 kilos de fertilizante entre urea y fósforo. En lugares como Brasil o más en el hemisferio norte, Estados Unidos y Europa, esas cantidades se triplican. Bueno, Brasil dicen, y creo que es bastante cierto, que gran parte de la política de Lula respecto de Rusia tiene que ver con la dependencia que tiene Brasil de los fertilizantes rusos, ¿no? Y bueno, por eso que se habla tanto de que el modelo productivo alimentario del mundo está hackeado por la huella de carbono y te hablan de este 30% que no es así para el caso argentino. O sea, entre siembra directa y menor uso de fertilizante, incluso buenas prácticas en términos de coberturas, etcétera, la agricultura argentina está, yo te diría, con una huella de carbono ancar, como digamos. Ahora, uno mira un productor agropecuario en la Argentina que está ligado a la exportación, tiene que competir con un productor agropecuario uruguayo o brasileño o americano, ¿con cuánto de retenciones según el cultivo? En el caso de la soja, 33, en el caso del maíz y el trigo, 12. ¿Y cómo hacen? Y ahí está, la productividad, digamos, bueno, si querés, vamos más para atrás. Sí. Si vos mirás del 2000 al 2024 ahora, hemos perdido 100.000 productores agropecuarios. Éramos 350. Éramos 350.000 productores agropecuarios en el año 2000. Hoy somos 230.000. ¿Se perdieron? Entre 100 y 130.000 productores agropecuarios. ¿Cuánto tuvo que ver la sequía dramática de las dos sequías que hubo? No, es tanto eso. No, esto es una cuestión que viene simplemente porque al vos tener estos impuestos distorsivos, confiscatorios, regresivos, que te sacan del precio, porque el productor recibe el precio
de Chicago, más todos los descuentos, menos lo que te saca el gobierno. O sea que para el productor es un impuesto a la facturación, un impuesto a la venta. Y de ahí te saca, fíjate, en la soja 33%. Si vos antes podías vivir con 500 hectáreas, hoy con 500 hectáreas no vivís, las tenés que alquilar, irte al pueblo y ya no sos más productor agropecuario. Ahora, acá hay un tema que está en danza en estos días, que es de nuevo el problema del tipo de cambio. Sí. Es decir, un dólar que te ataca por dos lados, digamos, atraso en el dólar oficial y al mismo tiempo el problema del impuesto país, sí, que hablábamos hoy. ¿Cómo están viendo ustedes ese tema? ¿Y tienen diálogo con el gobierno respecto a este problema? Respecto a este problema, todavía con la cantidad de problemas que está teniendo el gobierno, ese es un tema que todavía no se ha abordado, pero digamos que es un problema de la macroeconomía que tenemos todos los sectores, ¿no? Sobre todo los exportadores. ¿Por qué? Porque le toca al exportador cobrar con un dólar más barato que el dólar blue, si queremos. Ahora hay un temor que es que ese problema se agudice y obliga al gobierno a tener que devaluar más adelante, con lo que significaría eso de retroalimentar la inflación. Sí, yo, es un tema delicado. Yo diría que hoy hemos visto como el blue se ha aplanado, sí, y está un poco bajando, ¿no? Eso habla probablemente de la bajada de precios que hemos visto en estos últimos dos meses con la inflación. Entonces, desde ahí, yo te diría que no creo que haya una gran expectativa de evaluatoria. El productor probablemente lo que está pensando es, bueno, tengo que vender antes que siga bajando, para el caso. No sé si están así, ¿no? Pero claro, al final cada productor va a defender su capital de trabajo de la manera que sepa y que pueda, ¿no? Normalmente lo que hacen es guardar su grano hasta el momento de los requerimientos financieros que tenga. Se supone que el gobierno podría levantar el cepo, que es un objetivo que tiene, sí, unificar los tipos de cambio. Sin eso es muy difícil pensar la economía. Si hay una gran cosecha, ¿cómo ves la cosecha? ¿Cuánto hay de fantasía y cuánto hay de realidad en que el sector agropecuario es el que salva este programa? Siempre recae todo sobre el sector. Siempre, bueno, sí. Yo te diría que la expectativa es una cosecha promedio. 130 millones de toneladas anuales es lo que se espera, yo calculo. ¿Y vos crees que el gobierno tiene una visión realista de eso o espera más? No, realista. Ahí está todo el Ministerio de Agricultura, hay mucho conocimiento del tema y ellos realmente tienen los datos. ¿Con el equipo estás conforme en, sí, lo que tiene que ver con ustedes? Yo creo que sí. Estamos recién empezando, tenemos muchos desafíos por delante, pero tenemos excelente diálogo. Ahora te llevo a otro tema que es conflictivo de estas horas. Kicillof, que dice, bueno, me salvo con aumento de impuestos y un gran impuestazo a la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Expert, que dice, y medio que Milei lo acompaña, rebelión fiscal. ¿Y cómo te paras ahí? ¿O cómo se para la rural? Bueno, déjame ponerme primero el sombrerito de productor agropecuario, sí, porque cuando uno ve esos aumentos, la verdad es que saltás de bronca de acá hasta el techo, ¿no? Como productor agropecuario. ¿Por qué? Y porque estamos... ¿Qué significa este aumento en números? Es un aumento confiscatorio. Estamos hablando de 300%, 400%, 500%, depende de cuál es tu distrito, tu región, ¿no? Pero dentro de la provincia hay variados aumentos, pero son realmente notorios. Entonces, claramente están por encima de la inflación. Y bueno, y eso al productor, que ya viene completamente sensibilizado con el tema de impuestos, que le venga otro impuesto más desorbitante, totalmente injustificado, te hace saltar por el techo. Y la verdad es que tanto Expert como Milei se han sensibilizado correctamente con el productor agropecuario. Ahora, si vamos, me pongo el sombrero, sí, de la rural, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la verdad que lo que estamos buscando es lo que se llama un class action o un juicio colectivo para tratar de proteger. Ir a la justicia. Exacto. Es algo que no está del todo claro si se puede hacer, pero estamos en eso, buscando la solución. ¿Tu papá fue presidente de la rural entre, creo, 72, 73 y 78? Hasta el 78, creo que sí. Sí. ¿Le tocó también? Es interesante la historia, ¿no? Sí. Rodrigazo, digamos, una escena bastante parecida. Yo era muy chiquita, no me acuerdo mucho. Que habla de cómo la Argentina no ha salido de sus viejos problemas. Lamentablemente. 6 años presidente de la rural, tu papá. ¿Y a vos te gustaría presidir la rural? ¿Heredarlo en alguna medida de esa manera?
Yo no sé si lo pondría como herencia. Nosotros con Nicolás Pino, el presidente actual, hacemos un excelente equipo y lo cierto es que estamos evaluando cuál es la mejor alternativa, porque en definitiva lo que nos interesa es la entidad, nos interesa poder profundizar esta transformación gremial que estamos haciendo y que queremos llevar justamente para tener un sector que pueda desplegar su potencial más pleno. Por ejemplo, si te digo esto de los 100.000 productores, si te digo, por ejemplo, que nosotros podríamos estar produciendo 50 millones de toneladas más de grano, si te digo que podríamos estar tratando, si sumás todas las distintas actividades del sector agropecuario, podríamos estar trayéndole en forma de divisas por exportación 40.000 millones de dólares más al país. Bueno, todas esas cosas son contundentes. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Y bueno, porque necesitamos un gremialismo más fuerte. Y queremos una sociedad rural potente. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Última pregunta. Estamos a un mes, dos meses de las elecciones del año que viene, del 25, ¿no? Sí. La de medio término. ¿Cómo te imaginas la Argentina en ese momento y cómo te lo imaginas al gobierno? Justo estábamos conversando eso hace un ratito. Lo cierto que yo soy... Sé realista, porque te veo muy entusiasmado. Soy normalmente de aquellos que ven el vaso con el agua llena siempre. Me gusta, aunque después me decepcione. A mí me gustaría ver un país... Uno es lo que me imagino, otro es lo que gustaría, ¿no? Me gustaría ver... No, lo que imaginas. Lo que imagino es que va a haber grandes dificultades, porque la verdad que, como dijiste bien, el aspecto social no es menor. Me imagino que toda la dirigencia argentina va a tener que hacer un enorme esfuerzo para canalizar y unificar este discurso, porque es inevitable, no hay otras alternativas. La alternativa es que el sector privado argentino eche a girar la rueda productiva, empiece a crecer. Y eso se hace con las condiciones adecuadas, competitividad, seguridad jurídica y, como dijimos, apertura al mundo. Marcos, muchas gracias. Un gusto, la un seguimos. Placer, Carlos. Un placer, gracias. Vamos a un corte y recibimos a Daniel Vilota y a Pancho Olivera. Vamos a tratar con ellos dos dimensiones del mismo problema. El problema del narcotráfico, que es un actor que está mutando, que nos inquieta, su rostro en Rosario, su rostro en la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. Lanacion.com. El valor de entender lo que pasa. When you search the polished showrooms, the markets, the runway shows, you are looking for me. I am what you live for. Beyond luxury and status, far beyond the ordinary. Infused with passion, I am the end of your search. Your drive, your dream. I am the Alfa Romeo Stelvio. Nueva H2O es ideal para gesticular que la tía Nelly se blanqueó los dientes. Quedaron extremadamente blancos. Mamá, para ella es importantísimo esto, así que por favor. Nueva H2O, ahora sin gas, perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. Para el trabajo, para la vida, Calzado Zombú, seguridad más confort. Esperamos una temperatura mínima. Oh, llegó el otoño. Ese tiempo del año donde no nos podemos escapar de las alergias, ni siquiera en nuestras casas. Como los gatitos que prometiste cuidar. O ese peluche que ya te olvidaste quién te lo regaló. O tu pasión por el yoga, que fue arruinada por la alfombra. Para que el otoño no cambie con tu vida, prueba con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. ¿Qué tomamos? Dulce y natural.
Estoy para una 1888. Eso que querés se llama Sidra 1888. Elegí lo que te gusta siempre. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos! Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. Don Pancho Olivera. ¿Cómo va? Don Daniel Vilotta. Piacere. Piacere. Rosario. Vamos por Rosario. ¿Nos llevas hacia Rosario? Te llevo hacia Rosario. Te quiero mostrar, vamos a empezar con las fotos que el 5 de marzo subió a su perfil de Instagram el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. ¿Las vemos? A ver. Bueno, ya van a aparecer en pantalla. Ahí están. No son estas. Ah, no. Tampoco. Ahora viene con esta música de heavy metal. Bueno, en realidad, ahora van a aparecer, son las famosas imágenes donde vemos a los presos doblados sobre sus rodillas y semidesnudos en la cárcel de Piñero. A esas imágenes, Carlos, se le atribuye el inicio de la ola de violencia, que desde la semana pasada, mira, ahí las tenés, azotaron y azotan todavía a la ciudad de Rosario. Ahí están. Pero te quiero mostrar otras más que corresponden al momento en que Patricia Bullrich recibe a las puertas de la ciudad a las fuerzas federales que van a reforzar la seguridad también en esa ciudad. Ahí la vemos. Porque hay, entre estas imágenes, ahí se proyecta un conflicto abierto entre el gobierno nacional y el provincial por saber o por determinar quién lidera la respuesta a la crisis que ha abierto el narcotráfico, pasando del crimen al terrorismo. Sí. ¿Sí? Pero en ninguno de los dos casos, los que están planteando, resuelve el problema de fondo o lo aborda, que es la necesaria complicidad de un sector de la justicia de Santa Fe, tanto la ordinaria como la federal, para que esto que estamos contando esté ocurriendo ahora. Este es el escenario donde el ministro de Justicia, Mariano Cuño Olivarona, firmó una resolución por la cual desde hoy debería regir en Santa Fe el Código Procesal Penal Federal. Básicamente, que las investigaciones judiciales pasen del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. Todo el sistema judicial federal, los fiscales, los de Santa Fe, dicen, es un delirio pensar que de un día para el otro podemos cambiar en Salta, no sé cuánto tiempo tardó, digamos, en los sistemas donde han... En la provincia de Buenos Aires está instalado desde el 1999. No, pero ¿cuánto tiempo de implementación necesitas? Llevó muchos años. Claro. Eso quería contar. Lo que interpreta mucha gente es que Cuño Olivarona se vio acorralado o inquieto porque se dijera que defendía narcotraficantes, el rey de la efedrina, Segovia, Barisco, su hermano y su estudio defendían a Mameluco, y dijo, bueno, acá voy para adelante con algo que me haga quedar en el cargo. Pero muy importante ahí es la reacción de la Corte y del Procurador General. Si bien Casal. Eduardo Casal y la Corte a través de su presidente Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Casal le responde y le plantea las dificultades por lo que no va a poderse en 4 días, ya se prorrogó la entrada en vigencia hasta el 6 de mayo, Rosati rápidamente, esa misma mañana del jueves, se va bajo la tormenta a Rosario y se reúne con la Cámara Federal para pedirle que sean más proactivos y menos resistentes al cambio. Porque es una linda forma de criticar a la Cámara de y te voy a contar Rosario, ¿no? Y te voy a contar ahora por qué más. Porque me hago presente físicamente. Sí, pero ahí Rosati y Casal están convencidos que esta es una gran oportunidad para avanzar con el sistema acusatorio donde más lo resisten, que es en la justicia federal. Y si fuéramos muy preciosistas, en los jueces que tienen despacho en Comodoro Py. Básicamente porque con el sistema inquisitorio tienen todo el control de las causas y eso es una gran cuota de poder. Sí, es, digamos,
el gran poder, y voy a usar una palabra fea para esto, a ver. Y no vale para todos, ni mucho menos, pero el gran negocio de muchos jueces federales es justamente tener todo el control de la causa. Claro, sobre todo porque pueden definir todas las medidas de prueba. Exactamente. Último dato sobre eso, porque estamos hablando de la... Decide la prueba que vale, la que no vale. Muy interesante sobre lo que vos contabas, porque hay tres jueces de la Cámara Federal de Santa Fe que son muy observados desde la Corte Nacional. Uno es... Aníbal... Bueno, un mal día con los nombres. Aníbal Pineda, Carlos Vera Barros y... Y me volví a olvidar hoy, tengo un muy mal día. Y Marcelo Beloique. ¿Por qué los observa? A Pineda básicamente porque falló en contra de toda la Cámara Federal contra una cautelar de una pyme vinculada al tabaco que quería seguir produciendo. Se sospecha que Pineda está vinculado a Pablo Otero de la tabacalera Sarandí. Del que se encargó Milei de Otero. Sí, se encargó de él. El rey del tabaco. El rey del tabaco. Bueno, probablemente... Se quedó ahí, podría haber dicho algo más de la Cámara de Diputados y del tabaco. Bueno, vuelve ahora el tema. Vuelvo ahora el tema. Y Vera Barros y Balaike, porque son los dos jueces que mantuvieron pisadas las causas contra los capos narcos durante 10 años. Hay que recordar que Guillermo Guille Cantero y Esteban Lindor Alvarado recién fueron condenados el año pasado. Y lo último, hay una cosa que pasó bajo el radar de la presencia de Bullrich en Rosario y fue que mientras estuvo ahí tuvo que descabezar la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. Porque en apariencia, Cantero y Alvarado, seguros que se van a quedar ahí, están haciendo con el sistema penitenciario lo mismo que hicieron con la policía de Santa Fe, es decir, colonizándolos. Ahora, ¿cuál es el efecto de la presencia de fuerzas federales en Rosario? ¿Cuánto hay de efectividad? ¿Cuánto hay de ilusión? Le dicen, van las camionetas del ejército. Dice, sí, van las camionetas del ejército. Cuando vos hablás con... No están blindadas. No la puede manejar personal militar, no tienen autorización para andar por la calle. Cuando vos hablas con jueces o fiscales te dicen visualmente tiene un efecto, pero operativamente están bastante lejos de cumplir un rol, por ahora por lo menos. O sea, está bien que aparezca ahí el camión, pero operativamente es difícil. Operativo imagen, casi. Claro. Son 400 efectivos que mandan de fuerzas federales, que son tres turnos. Hoy me decían, en un partido de Newell's contra Rosario Central hay 1000 efectivos. Claro. Está bien que es una guerra más pesada a lo mejor que la que hay. Bueno, es más de lo mismo, digamos. Ahí hay una duda del gobierno de Santa Fe sobre la ayuda real que están recibiendo. Pero también los investigadores, los que están en el campo, dicen, la única manera de desarmar eso, esto es, con la justicia, con investigación y con tiempo. Ninguno de estos tres factores parecen estar en esta movilización de fuerzas federales. ¿Qué quiere hacer Kicillof cuando manda, creo que 80 patrulleros? Y 20 minibuses, creo. Por lo pronto, acordar, llevarse bien, pero por ahora eso está bastante lejos, porque sobre todo en la provincia de Buenos Aires empiezan a verse algunas consecuencias y, como vos decís siempre, un espejo que adelanta podría ser Rosario y hay mucha preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Primero, hay una diferencia cualitativa muy importante entre Rosario y la provincia de Buenos Aires, que el año pasado dijo acá Joaquín de la Torre. Dijo, en la provincia de Buenos Aires, si bien la policía muchas veces está involucrada en el narcotráfico, regula el negocio. Todavía no se le escapó de las manos. A lo sumo puede cobrar un peaje. En Rosario la diferencia es que la policía está por debajo del narcotráfico, está completamente subordinada. Ahí hay una diferencia enorme que de todos modos ha empezado a encontrar puntos de parentescos. El primero, se han empezado a detectar en la provincia... Sí. Recordemos que Joaquín de la Torre, el que hizo esa afirmación acá en Odisea, fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si no es un señor que está en un bar comentando pero lo además, que imagina. Algo debe conocer. No, pero no solamente lo dice Joaquín. La justicia, los fiscales, los jueces, los especialistas en seguridad te dicen exactamente lo mismo. Otra diferencia por ahora
cualitativa. Hasta hace poco la provincia de Buenos Aires tenía el narcotráfico atomizado. Uno vendía en Loma de Zamora, otro en San Martín, otro en La Matanza. Ahora se ha empezado a detectar lo que los especialistas llaman el franquiciado. Es decir, gente que vende para Lindor Alvarado, para Mameluco Villalba, por ejemplo, para Jackie Chan, todos presos por narco. ¿Qué? O sea, hay un jefe que desde opera un... desde... ¿Por qué es importante esto? Cuando ya hay alguien que trabaja por cuenta y orden, empiezan las guerras de bandas. ¿Qué es lo que pasa en Rosario? Sí, perdón, un pequeño dato. Recordemos igual que el año pasado contamos aquí que los monos están entrando a la provincia de Buenos Aires. Lo vimos con la muerte del chofer de Pablo Anzaloni, se acordarán, y del peligroso triángulo que se forma entre las localidades San Nicolás Junín en la provincia y Rosario, atravesado por tres rutas, dos provinciales y una nacional. Perdón, Pancho, lo último. Ya hay, están interviniendo en el negocio de autopartes para financiar lo mismo que Pancho describe, el franquiciado, porque hace falta una gran financiación para convencer a las bandas para que trabajen para los monos. De hecho, ADEFA denunció el robo de camiones en el oeste del conurbano que se venden con papeles falsos en el sur de la provincia de Córdoba. Digo para que se entienda bien, ¿cómo se dirime una pelea de bandas en el conurbano? Vos no, fulano no puede vender, no lo dejes vender. Eso se dirime a fuego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa muy importante que dijo recién Daniel. Están empezando a detectar que hay conversaciones entre los propios líderes narcos dentro de un penal, cosa que no ocurría hasta ahora, nunca en la historia había ocurrido. Es decir, no hacia afuera, sino entre ellos. ¿Cuál es el peligro de esto? Que se genere una sindicalización. Como en Brasil. Como el PCC en Brasil. ¿No? Entonces, y acá hay un dato muy importante que es la madre del borrego, que es la utilización de teléfonos celulares en las cárceles. Decía Daniel recién que habían relevado a la cúpula del servicio penitenciario porque el gobierno ve que hasta ahora, los 100 días transcurridos, no ha tenido éxito con esto que es fundamental. 7 de cada 10 crímenes narcos salen y fueron planificados en la cárcel. Bueno, en Italia, en la década del 70, creo que por ahí, por 1978, hubo una reforma al código de procedimientos. Lo contaste el lunes pasado, sí. Claro, el famoso 41 bis, que tiende a esto, a aislar al digamos, es esa foto, es el efecto de esa foto que mostraron al comienzo. Digamos, mostrarle lo que te va a pasar si seguís manejando el delito desde la cárcel. Te vamos a aislar, te vamos a quitar todo tipo de contacto con tu familia, vas a poder ver a tu gente una vez por mes. 23 horas nada más podés hablar. Todo eso, que es muy temido, produce la reacción que hizo, como decía Daniel, pasar del crimen organizado al terrorismo. Que es decir, ya no mato porque estamos dirimiendo quién controla un territorio, sino que mato a un taxista, a un playero, a un colectivero, que es ir produciendo paros en el sector de los taxis, en el sector de los colectiveros, en el sector de la distribución de combustible. Digamos, hay una inteligencia detrás y lo hago para condicionar al poder político con medidas determinadas. Es decir, eso es terrorismo. Aterrorizo a la población para conseguir una medida política. Ya no es que estoy matando para dirimir un delito. ¿Quién se queda con un barrio? Son los mensajes. Es un cambio importantísimo el que ha habido delante de nosotros, el que está viendo en Rosario. Ahora, mirá la diferencia. Sobre todo si vos estás diciendo que se traslada la misma lógica al conurbano bonaerense. Exactamente. Mirá la diferencia entre los propósitos, entre los enunciados y la instrumentación. En el 2017, a través de una ley, se dispuso que iban a instalar inhibidores en las cárceles de todo el país. ¿Qué es un inhibidor? Inhibidor de teléfono. Señal. De señal de celular. De todas las cárceles del país, ¿sabes dónde funcionan solamente? En la cárcel de Piñeiro, en Santa Fe. Pero funciona a medias. Bueno, funciona a medias, exactamente. Pero en ninguno de los tres penales de máxima seguridad, ni en Marcos Paz, ni en Ezeiza, ni en Rawson, funcionan.
Mirá, o sea, que hay inhibidor. Pero no anda. Pero no inhibe. Claro, claro. No inhibe. Mirá, por ejemplo, en, hablé de Piñeiro, Santa Fe. En el... Acá tengo... Mirá. Solo se cumple... Ah, perdón. Solo se cumple en Piñeiro. No funciona en los 7 pabellones de Ezeiza ni en Marcos Paz. ¿Sabes cuánto sale hoy un teléfono celular para un... Para un reo. Exactamente. ¿Que le paga el detenido al del servicio penitenciario? Se lo vende el del servicio penitenciario al preso. ¿Cuánto ofrece el preso hoy según datos de la justicia? No digo que lo acepte. ¿Cuánto está ofreciendo? 15 millones de pesos. Parece los ensamblados de... 15 sí, millones bueno, de pesos. Son ensamblados, pero ya con... Claro, con sobrecosto excesivo. Sí, excesivo. Se fue 15, donde rosca. Claro. 15 millones de pesos. Ahora, hace 2 años, a Mario Segovia... El rey de la efedrina. El rey de la efedrina. Le secuestraron 8 teléfonos celulares en la cárcel de Ezeiza y otros dispositivos electrónicos. A Axel Aldo Vilches... 5 teléfonos celulares. En la cárcel de Piñeiro, en Santa Fe, descubrieron que los teléfonos que usaban los presos, el abonado era alguien del servicio penitenciario. Es decir, lo pagábamos o lo pagaban los santafesinos y lo usaban los presos. Bueno, todo esto obedece a una pésima gestión del servicio penitenciario en los últimos años. Nacional, vos decís. Nacional, federal, claro. Yo escuchaba hoy a alguien que entiende de este tema que me decía el servicio penitenciario se autogobierna. Es más, me decían, este cambio de cúpula que hubo fue decidido por el propio servicio penitenciario. Dio la casualidad de que Bullrich dijo, lo produje yo. Pero como que hay una autorregulación desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué te reís? No, por esto, porque pasa bastante similar a la policía bonaerense, que se autorregula, que se autofinancia. Digamos que es casi una formalidad que tenga un presupuesto dentro del presupuesto bonaerense. Acá hay más sofisticación. Por ejemplo, a Lindor Alvarado, recordemos que hace 1 año y medio se quiso fugar del penal de Ezeiza con un helicóptero, operación que manejó con un reloj inteligente. Es decir, se están tecnificando. No solo no anda el inhibidor, no solo entran los teléfonos, sino que entra... Tecnología de punta, tecnología. Claro. Una cosa más que también es importante. El gobierno ha decidido ponerlos a todos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno traslada un detenido, por ejemplo, a la cárcel de Ezeiza? Toda la familia, porque estos son clanes, los monos, el rey de la efedrina, clanes familiares... El rey de la efedrina que fue defendido por el ministro de Justicia de Javier Milei. Y me sorprende que Milei... ni opine sobre el tema. Lo contaste vos. Sí, pero digo, escribí una nota muy detallada para Rodríguez Niel sobre el tema. No hay un comentario. El mensaje político que emiten es esquizofrénico. Es decir, el gobierno que lucha contra la casta entiende que el narco no sería casta y tiene... Podés dar las explicaciones profesionales que sea. Obviamente que cualquiera tiene derecho a la defensa. Por supuesto. Que ser defensor de un narco no es ser narco. Pero políticamente... Es extraordinariamente llamativo. Perdón. Cuando vos mudás un preso de las provincias a un penal, lo que pasa es que toda la familia se muda. Entonces, si no controlás las llamadas de teléfono, esa familia, ese clan, empieza a operar en la provincia de Buenos Aires. Marcos Paz y Ezeiza. Es lo que está pasando. Es un poco lo que decía Daniel, Daniel. De la migración. Déjame que te agregue un dato, porque vos preguntabas por lo de Kicillof. Esta mañana la senadora María Florencia Arieto presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal contra Axel Kicillof por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque fueron esos vehículos son de la UTOI, pero hasta ahora en el boletín oficial no apareció ningún convenio firmado entre Kicillof y el gobierno de Santa Fe, ni tampoco en las comunicaciones internas de la policía. ¿Qué le parecería a Arieto, por ejemplo, si se entera que el que llamaba a Pularo era Berni? Era. Y no Javier Alonso, que es el ministro. Berni sigue siendo una voz muy poderosa en el oficialismo de la policía. Sí, pero aparentemente no es más el ministro de Seguridad. Está en la escuela de policía. Ahí tiene el despacho. Claro. No en el Senado. Bárbaro. Gracias, Pancho. Por favor. Gracias, Dani. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Camila Perochena,
y Ani Iparraguirre. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno, Ani Iparraguirre nos va a hablar de este tema del que estamos hablando. Cómo se comunica una política de seguridad. Y Camila Perochena nos va a introducir en el misterio. Esoterismo y poder, esoterismo y política. Líderes supersticiosos y todo lo que viene detrás. Y después quédese al whisky porque Carola Gil nos trae la última obra editada por Editorial Kenan, el álbum de viajes de Jorge Macri y su mujer María Belén Ludueña. Ya volvemos. Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark. Experiencia al servicio de tu inmueble. Mercedes-Benz. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. Esta Semana Santa, visita la provincia del Santo Brochero. Viví la fe en contacto con la naturaleza y la cultura. Disfruta Córdoba en Semana Santa. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Mudarse. ¿Qué tema? Vender. Comprar. Alquilar. ¿Qué tema? ¿Qué temazo? Sí, nuestro tema favorito. Porque sabemos lo que hacemos. Porque nos gusta lo que hacemos. Esa es la diferencia. En RE/MAX le ponemos el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados. Cada vez más RE/MAX. En Boca se siente autóctono. Hegemónico. Preciso adjetivo seleccionaste. Tan preciso como el ojo que seleccionó estas frambuesas. La Gioconda. Ingredientes autóctonos. Sabores gourmet. La Gioconda. Paladares exquisitos desde 1918. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Los Toris son narcojaponeses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Comenzó el Cyberfest de Mercado Libre. ¡No lo vas a poder creer! Hasta 40% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés. Y si sos nivel 6, tenés envío gratis. ¡Mercado Libre! Compra en la app que te lo entregamos volando. ¡Mercado Libre!
Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López! ¿Tenés una barrera a la hora de disfrutar? Te ayudamos a levantarla. Boston Medical Group, expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss Corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Cuidar la piel toda la vida. Saber que existe Actron Gel alivia. Acá arriba nace del deshielo eco de los Andes. Un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Nueva H2O es ideal para gesticular que la tía Nelly se blanqueó los dientes. Quedaron extremadamente blancos. Mamá, para ella es importantísimo esto, así que por favor. Nueva H2O, ahora sin gas, perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. Comenzó el Cyberfest de Mercado Libre. ¡No lo vas a poder creer! Hasta 40% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés. Y si sos nivel 6, tenés envío gratis. ¡Mercado Libre! Compra en la app que te lo entregamos volando. ¡Mercado Libre! Camila Perochena. Carlos Pañi. Regresada, qué alegría. He vuelto, madre de dos ahora. Exacto. Cansador. Ahora tenemos Antonio y Luisa. Antonio y Luisa, bienvenida Luisa. Bienvenida Luisa. ¿Y Anita, bien? Bien, muy bien, acá de vuelta. Bueno, vamos a hablar de presidentes y esoterismo. ¿Por qué? Yo se empiezo a levitar. Sí, porque tenemos un presidente que tiene... La copa necesitamos. La ouija, esas la cosas. Ouija. Tenemos un presidente que tiene ciertas inclinaciones hacia el espiritismo, lo esotérico. Por ejemplo, se dice que se puede comunicar con su perro muerto, Conan, que tiene una veterinaria que hace telepatía con animales. Incluso que se puede comunicar con economistas muertos, como Rothbard, Ayn Rand, y que son estos economistas los que le dijeron, metete en política. Genial. Sí, en sesiones de medium, de espiritismo, incluso que su hermana se ha adentrado en todas estas magias o en todas estas ciencias esotéricas. En estas disciplinas esotéricas, efectivamente. Y de hecho en el mundo libertario se ha generado toda una especie de idea de que Milei viene a representar, o viene a ser, a cumplir las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Una de esas profecías. Palabras mayores. Sí. Una de esas, ¿quién es él? Se lo ha conocido como el Nostradamus, ahí lo tenemos, el Nostradamus argentino. Es un artista que ha hecho dibujos, que tenía contactos con lo paranormal y que ha hecho dibujos proféticos, diferentes profecías donde se dice que pudo profetizar la llegada de la Segunda Guerra Mundial, del Papa Francisco y la llegada del hombre gris. Con esto los libertarios asocian a Milei y dicen que él es el hombre gris. Voy a leerles la profecía del hombre gris. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris.
Sigue en otro dibujo. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Epa. Mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Epa. Él llegará luego de la tercera jornada, dice la profecía. Los libertarios en la campaña que empezaron a decir, la tercera jornada es el balotaje, después del paso, y el hombre gris es Milei, ¿no? Y tanto creen que Milei es el hombre gris que viene a revolucionar la Argentina que Caputo se tatuó el hombre, el dibujo. Santiago Caputo. Exacto. Santiago Caputo, ahí lo tenemos con su tatuaje del. Ah, mira vos. Mira, se tatuó el hombre gris, por si no se lo terminaron todavía. Por si te querías hacer un tatuaje, Carlos. Así que acá tenemos ya toda una cosa esotérica que incluye evidencia, espiritismo, mediums. Vos sabés que Duhalde creía en lo mismo, ¿no? Eso te iba a decir, no es el único Milei que cree que es el hombre gris. Duhalde o que puede pensaba ser que el era hombre él. Gris. Sí. Pedro Romagnuc, que es discípulo de Parravicini, ¿bien? También un vidente que aparte hacía cosas con ufología, ovnis, le dijo que el hombre gris era Duhalde porque era el que venía a sacar a la Argentina del caos que había surgido en el 2001. Entonces digamos que esto de la profecía del hombre gris tiene una ambigüedad lo suficientemente amplia como para que varios presidentes puedan. Es como el identificarse, ¿no? Claro, dice lo bueno. Que vos crees que te está diciendo, pero está bien. Pero bueno, pero no es el único presidente, ni Duhalde, ni Milei, Menem, que estuvieron en contacto con lo esotérico o el espiritismo. Veamos el caso de Perón, por ejemplo. Perón todos conocemos, y después ahora voy a hablar de eso, la historia de López Rega, pero ya desde antes Perón empieza a tener contactos con el espiritismo. En su primer gobierno había en esa época una pelea muy fuerte entre la Iglesia Católica y los esotéricos, los espiritistas. En un primer momento, Perón apoya a la Iglesia Católica. Los primeros años de su gobierno le da financiación a la Iglesia Católica, le pone trabas a los espiritistas. Pero hacia 1950, Perón se empieza a pelear con la Iglesia Católica y empieza a acercarse a los espiritistas. Les da personería jurídica a los espiritistas, empieza a darles cierta financiación e incluso, y esto lo estudiaron Lila Caimari, Juan Bubelo, empieza a apoyar, por ejemplo, en actos, como un acto que hacen los espiritistas en el Luna Park multitudinario que se llamaba Jesús no es Dios. Y Perón manda su adhesión pública al acto de los espiritistas. Entonces ahí la Iglesia Católica empieza a hacer correr rumores de que Perón tenía sesiones espiritistas, de que estaba cerca del espiritismo. Y esto puede ratificarse, ¿por qué? Bueno, porque tiempo después Perón toma como secretario durante el exilio a López Rega, ¿no? Podríamos decir que López Rega. El hermano Daniel. Exacto. López Rega era un policía, pero además era astrólogo. Bien, secretario de Perón en el exilio, era astrólogo, escribió un libro que se llamaba Astrología Esotérica, un libro, no sé si tenemos por ahí la tapa, de 750 páginas de astrología, ahí lo tenemos a López Rega, a Isabel y a Perón. Elegantísimos. Bueno, escribió un libro que es Astrología Esotérica, ahí tenemos el libro de López Rega, y López Rega además, era el asesor espiritual de Isabel, ¿bien? Entonces, se dice que tenían ritos espiritistas, entre ellos el más conocido, que cuando llega el cuerpo de Eva a Madrid, hacen una sesión espiritista en la cual tratan de pasarle la energía de Dicen Eva. Dicen que la acostaban a Eva. Que la acostaban a Isabel sobre el cadáver de Eva para que le pase las energías, ¿no? Las energías de Eva. Y para cerrar, después tendríamos historias con Irigoyen, eso lo podemos ver en otro momento, porque también, para cerrar, hoy justo apareció Isabel de vuelta, así que tenemos ahí la imagen de Isabel. Dos veces Isabel esta noche. Sí, porque hoy fue condecorada por una institución que se llama Preserva por defender la hispanidad. No sé si tenemos la foto de Isabel hoy. Ahí está. Ahí tenemos. Ahí está Isabelita. A Isabel. Más de 90 años, ¿no? Más de 90 años, efectivamente, una defensa a la hispanidad. Así que en el día de hoy que íbamos a hablar de esoterismo, bajó. Otro día vamos a hablar del lado egiptológico de todo esto, sobre todo de Isabel. Ah, mirá, me gusta. Con las momias y todo, los cuerpos. Sí, las visitas permanentes de Isabel a las pirámides. Uh-huh. Bueno, genial. Pedro Romanú tenía unas pirámides en su... después. Sí, la pirámide central, desde muchos puntos de vista. Bueno, voy rápido con... Vuelvo al racionalismo. Vamos a salir de lo esotérico, vamos a volver a la política más pragmática. Siguiendo con lo que contaban Vilota y Pancho, vimos en Rosario dos estilos comunicacionales muy distintos. Una cosa más cinematográfica en Patricia Bullrich y una comunicación más sobria en Pujaro. Bueno, ¿por qué es importante la comunicación? Porque
en la percepción de la seguridad no es lineal con los resultados de los que hablabas vos. Yo te traje acá un cuadro para que veamos acá en Argentina. Hay un índice global de la paz que incluye métricas, que lo podemos ver acá a la izquierda, ¿no? Que tiene, es un índice global de paz que incluye métricas de seguridad interior y seguridad exterior. Y Argentina, como ves, tiene un índice bastante alto, como un lugar muy pacífico. Pero cuando vamos a la percepción, cuán seguros se sienten los argentinos, fíjate que está mucho más abajo en términos de cuán seguros se sienten los argentinos. Hay una brecha ahí que es muy típica y pasa en muchos países, no solo en Argentina, claro, donde la percepción de seguridad no está totalmente alineada con los resultados. ¿Qué sabemos de la comunicación de políticas de seguridad que se han hecho en otros lados? El caso más emblemático que está hoy de moda es el de Bukele. Todos ya hablamos un rato, pero todos lo miran como un caso de éxito. ¿Por qué? Porque efectivamente bajó la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de 50 y pico a 2. Y además de eso es un éxito político. Fue reelegido este año con más del 80% de los votos y tiene más del 80% de aprobación. Ahora, el lado B de eso, del que no se habla tanto, tiene que ver con dos cuestiones. La primera, que él arranca primero, hay un podcast muy bueno para lo que les interese ver la trayectoria de Bukele, que se llama Bukele, el señor de los sueños, que cuenta que él no arranca con esta mano dura, él arranca negociando con los líderes de las maras y después en algún momento se rompe ese pacto. Y es interesante porque están todos los audios de del gobierno de Bukele hablando con los líderes, donde se refieren a Bukele como Batman, era su seudónimo en estas conversaciones. Y ahí, después de ese quiebre donde matan a 60 personas en un día, algo parecido, una magnitud mucho más grande que lo que vimos en Rosario, ahí él empieza la política de mano dura, que la puede hacer porque él cuenta con una medida que la mayoría de los países no cuentan, que es el Estado extraordinario, ¿no? Que él puede avanzar sobre los otros poderes del Estado con medidas extraordinarias y sobre las libertades civiles. Y se ampara es que en realidad la gente, las sociedades, cuando tienen muy alta inseguridad, tienden a estar dispuestas a cederle derechos civiles a cambio de mayor seguridad. Correcto. De hecho, las encuestas te dicen en América Latina el 40%, en Argentina una proporción parecida, te dicen yo cedería derechos por sentirme más segura. Una adhesión al autoritarismo. Exacto. O una tolerancia. Una tolerancia. El otro caso emblemático que me parece que es muy relevante ahora es el caso que ocurrió en los 90, todos nos acordamos de Giuliani cuando daba la vuelta, sí, al mundo contando su caso de seguridad en Nueva York con la política que se llamó de ventanas rotas. ¿Por qué? Porque era una política de orden. Lo que él decía, yo para ordenar los crímenes importantes tengo que primero ordenar los chiquititos, la prostitución, el alcoholismo en las calles, los grafitis, porque eso se va exponenciando y crea un caldo de cultivo para que ocurran los crímenes más grandes. Fue también muy exitosa esa política y es interesante la Argentina porque se alinea muy bien con Patricia Bullrich, que habló toda su campaña de orden, era su lema de campaña, que no le alcanzó para ganar, pero ahora le está yendo bastante bien, es una de las políticas con mejor imagen en Argentina hoy. El problema es que eso, como recién decía Vilota, contrasta con la ideología libertaria. ¿Cómo el Estado nefasto, que es la mafia misma, le vamos a pedir que ponga orden? Hay una contradicción ahí. ¿Cómo la están resolviendo? Andrés Malamud me decía esta semana, bueno, lo resuelven hablando del narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque el narcoterrorismo va en contra de este respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Entonces, así tratan de hacerlo coincidir con las ideas libertarias. Y el último que te tiro es lo otro que están haciendo cada vez más países es ir a por los recursos, a por la plata, para tratar de asfixiar a estas organizaciones, que es algo que en términos de política de seguridad se está avanzando cada vez más, pero un pionero de esto fue hace más de una década Mujica en Uruguay, que cuando avanza con la ley para legalizar la marihuana, muchos decían, ¿por qué avanzas con eso? Si era la política más impopular de su gobierno. Y él dice, bueno, yo avanzo, muchos de los que estaban alrededor de él dicen, él avanza a pesar de que era una política impopular, porque él había sido guerrillero. Y como había sido guerrillero, él sabía que la única forma de pelear contra la guerrilla era cortarle los recursos. Así que veremos si lo que vimos esta semana en Rosario es el primer paso de un punto de quiebre y de inflexión para tratar de cambiar las cosas, o si seguiremos viendo una política de seguridad de moda reemplazando a la próxima.
Excelente. Muchas gracias, Ana. Carlos. Gracias, Camila. Gracias, interesantísimo. Carlos. Vamos a un corte y recibimos a Carola Gil, obviamente con el whisky, obviamente si hay whisky está Daniel Vilota y la nueva obra publicada por Editorial Kenan, el libro de viajes, el álbum de los sueños. Jorge Macri y Belén Ludueña, sus viajes por el mundo. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos! Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Para el sudor, somos todos iguales. ¿O sea que soy como la araña? No, Carlitos, tampoco como Julián, pero algo así. No importa si sos amateur, profesional o cuánto sudes. Siempre necesitas hidratarte con Gatorade, porque desarrollamos fórmulas con electrolitos y carbohidratos que reponen todo lo que perdés al sudar. Porque para el sudor, todas las canchas son sudables. Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss Corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Cuidar la piel toda la vida. ¿Viste, Salva? Qué ricos se ven estos duraznos. Diferentes a todos, pero iguales entre sí. No entiendo. Abuela, yo también quiero. ¿Ves? Así. La Gioconda. Ingredientes autóctonos, sabores gourmet. La Gioconda. Paladares exquisitos desde 1918. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que ella no se lava, ¿eh? En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Esperamos una temperatura mínima. Oh, llegó el otoño. Ese tiempo del año donde no nos podemos escapar de las alergias, ni siquiera en nuestras casas. Como los gatitos que prometiste cuidar. O ese peluche que ya te olvidaste quién te lo regaló. O tu pasión por el yoga, que fue arruinada por la alfombra. Para que el otoño no cambie con tu vida, prueba con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Los Torii son arcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Aprovecha en Jumbo nuestros precios convenientes que cuidan tu bolsillo todos los días. Galletita Oreo Tripac a 2.400 pesos. Agua mineral glaciar sin gas de 2 litros a 990 pesos. Y manteca tonadita por 200 gramos a 1.199 pesos. Encontralos señalizados en nuestras tiendas y en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo.
Comenzó el Cyberfest de Mercado Libre. ¡No lo vas a poder creer! Hasta 40% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés. Y si sos nivel 6, tenés envío gratis. ¡Mercado Libre! Compra en la app que te lo entregamos volando. ¡Mercado Libre! En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Volvió On Fire a Jumbo. Del 15 al 28 de marzo hasta 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en Tabler. Smart TV 50 pulgadas Samsung a 566.999 pesos. Y a partir del 18 de marzo hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en librería. Jumbo te da más. Saber que existe Actron Gel alivia. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss Corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. Cuidar la piel toda la vida. Más ofertas a todos los changos más y más online. Hasta el miércoles 20, aprovechá 50% de descuento en la segunda unidad de galletitas, pasta seca por 500 gramos y yerbas. Corte de milanesa de bola de lomo cuadrada a 5.999 pesos el kilo. Y no te pierdas hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras y lavarropas. Aprovechalo en todas las tiendas del país y másonline.com.ar. Esa imagen ya nos dice que algo ha cambiado entre nosotros. Que estamos en manos de don Roberto Rossellini. Exacto. Mirá lo que es esto. Mirá. Manos sabias. Sí. Vamos a empezar. Esto es lo que le gusta a Víctor y a la Barra del Cortito. Este momento. Esto que pasó. Esto. Esto que acaba de pasar. Esas luces que bajaron. Es lo que nos hace mantener despiertos hasta bien, ahora. Muy bien. Bien. Interesante. Por bien. Serví por tu ellos. Whisky. Me voy a comprar. Servir el whisky. Porque vamos ellos a saludar al doctor Gramizu. Sí. ¿Está por acá? Que está por acá. Mira qué bien. Muy metido en la rural, como siempre. Ajá. Vamos a saludar a María Laura Rubio, que nos está mirando sí. desde la remota Tierra del Fuego, la tierra de nuestro corazón. Bien. Sí, muy mencionada estos días. Hermosísima Ushuaia. Sí. Vamos a volver a la mística, que ya estuvimos. No me digas que más monjas. Más monjas. A las Carmelitas del Carmelo de Mar del Plata, que hacen unos alfajores de chocolate. Ah. Mirá. Perdición. Y ahora con el chocolate sabes que hay un problema, ¿no? Sí. Un hongo que afectó plantaciones de cacao. En un planeta, ah. Sí. Se dispara el precio del chocolate, así que apreciamos mucho. Julito Saguí, que está averiado después de un accidente en el polo, convaleciente, felizmente no pasó nada. Ah. Pasó lo que suele pasar cuando uno se cae del caballo. Y vamos, ¿y ahora? Gustavo. Y Martita, que están comiéndose un cordero de aquellos. ¿A dónde? En La Plata. Ah, bueno. Ah, qué bueno. En La Plata, 36 años de casado. Me corre un frío por la espalda. ¿Eh? Brindemos por ellos. Brindemos. Salud. Salud. La felicidad por que ellos. Tienen. Martita y Gustavo. Y Gustavo García. Felicidades para ellos. Para ellos. Bueno, chicos. Nos vamos al mundo. Sí, abramos las puertas del Kenan porque... Como dice la publicidad, ¿no? Al mundo. Sí, al mundo de Jorgito. Pero ya vamos, porque mirá, primero... Vamos. Primero, mirá, entramos a nuestra biblioteca porque bellísimo. Tenemos otro gran ejemplar.
casi. Mirá cómo se abre el Kenan. Ahí está. El CCK. Sí. Se abre con comba, ¿no? Con la columna C. Sí, bueno, pero se abre. Y nos lleva directo a la biblioteca. ¿Soy yo o es? Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué pensabas que era? Que estabas asmático. Sí, que era el whisky. No, apenas mojaste las labios. ¿Vos sabés las ganas que me dan de meterme acá y quedarme ahí? Todo lo que tiene el Kenan. Creo que son los libros. Sí, mirá, pero ahora está con un... tenemos un nuevo ejemplar. Esto, pero es el país de la Biblioteca de Alejandría. Bueno. Sí, casi, ¿no? Bibliotecario Víctor Winograd. Sí, sí. Chicos, lo tengo, lo esperamos. Y vino. Y llegó. Está. Llegó, lo voy a mostrar a esa cámara. Qué linda portada, la estoy viendo. Esto parece... Qué glamour. Sí, sí, sí. Qué glamour. Falta ya Aznavour de fondo. Lo estás viendo. Sí. Buenos Aires, un mundo, Jorge Macri, pero también con la colaboración de María Belén. ¿Por qué? Ludueña. ¿Por qué no Ludueña grande y Macri chiquito? Bueno, es verdad. Me tiro más de cabeza, si dice Ludueña grande y Macri chiquito. No, los dos podrían haber estado. Que así es más convencional. Sí, es verdad. Por ahí un tema de marketing, Macri. Sí, pero no estamos haciendo política, estamos haciendo... Literatura de viaje. Claro. Entonces, bueno. Literatura de viaje. Esto está en este tamaño, pero también está la versión coffee table, que lo podés poner en tu mesita, sí, y podés ver o las abierto, fotos ahí. Con una trin, sí, claro, una claro. Pero yo voy a... Tipo azulín. Es verdad. ¿Eh? Voy a pasar a leerles la contratapa y tenemos fotos para disfrutar porque este es un libro ilustrado. Dice, a ver. Buenos Aires, un mundo. Dice, Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y abreva del mundo. En este texto, Jorge Macri explica su método de gobierno, un método revolucionario y aún incomprendido. Y acá habla el propio Jorge, dice, como dijo el presidente Milei, escribe Jorge al comienzo del libro, muchos no la ven. Por ejemplo, en nuestro caso, creen que con María Belén vivimos de vacaciones. Todavía no entendieron que se trata de nuestro método, resolver muchos problemas de la ciudad recurriendo a experiencias del exterior, ¿no? Claro, tomando la Reta no la veía. No, claro. Ni de lejos, no. Así se expresa Jorge y de modo consecuente frente a las graves inundaciones que han ocasionado las lluvias de la semana pasada, todos las vimos, él y María Belén viajaron al exterior en busca de soluciones. Bilota sus destinos, bueno, Venecia, San Petersburgo, Ámsterdam. Tenemos imágenes, porque creo que los tenemos, mira, acá están en un viaje. Divinos. En góndola. Sí, ¿habrán sí, pasado sí. por Roma? Y, bueno, hotel del Gussi. En el hotel, a tomarse un... Sí, un daiquiri en el... Sí, no, pero acá están trabajando, Carlos. Acá en están Roma, trabajando. Acá están trabajando, pero sí. En Roma un daiquiri, un amaretto. Sí, yo me envío un aperol. Un Negroni antica fórmula. Antica fórmula sí. En vía del babuino. Ahí. Pero no, acá los vemos, están Vicino trabajando. Piazza del Popolo. Muy, muy, muy ocupados. Están discutiendo con el gondolero. No los agarramos charlando, ¿no? Pero estaban viendo cómo instalar así un sistema de góndolas en la boca, Bilota. Sí, en la boca. Y parece que ya se está anotando para concesionar Angelici. El Tano dice. En la licitación. Sí, yo quiero, imagínate, la boca, góndola, pintada. ¿Cómo de no le vas a dar la concesión a él si es la boca? Sí, sí, sí. Pero tenemos más imágenes de ellos porque también dije, agua San Petersburgo, mira, acá también qué lindo los tenemos los canales en San Petersburgo. Petersburgo. No, no, no. Una belleza. Un nivel de laburo. Yo te ¿Vos sabés que Pedro miro? El Grande se inspiró en Ámsterdam? Claro, bueno, dijiste Ámsterdam. Sí. Mira. También estuvieron, mirá, las clásicas bicicletas. Juro, yo qué ganas de ir. Los veo y ya me canso de todo el laburo. No, no, el trajín. No, ¿sabes lo que es? El trajín, los aviones. Claro. Tres ciudades, tres las amansadoras noches. En los aeropuertos. No, jet lag. Venden un vuelo. No, claro. No. Bueno, pero después sigue acá la contratapa del libro dice el dengue, dice, fue otro sí. problema al que hubo que encontrarle solución. Jorge, que desde su etapa en Vicente López, recordemos que el intendente de Vicente López se convirtió en un experto en mosquitos.
experto en mosquitos. Está con los mosquitos. Sí, y llevó a su pareja María Belén a las zonas más afectadas de la India. ¿Te imaginas que si hay alguien que tiene know-how? Si te gustan los mosquitos, tienes que ir a la India. Si te va bien con el mosquito, te vas a la India. Y mira, ahí estamos. Y se fueron a un ashram, ¿viste? Así. Pero en esa foto se deben haber puesto referente. Parece que es Vidal ahí, ¿o no? Bueno, están meditando, están meditando. Pero es ella, María Eugenia. No, es ella, es ella. Lo que pasa es que están meditando, te transfiguras cuando, claro, cuando meditas, ¿eh? Así que ahí en Vilota, ¿te gusta la meditación a vos también? Bueno, ¿sí? No soy el hombre más indicado, pero bueno, si puede con qué los mosquitos, lugar, por ahí me interesa. Sí, sí, sí. ¿Recordás este episodio? Todo lo que se aprende ahí. No, imagínate, es un ashram divino, sí. ¿Recordás el episodio de la rata, no? Claro. Sí. ¿Recordás la rata? Sí, sí, el perro que sale. Que se la llevó el perro. Sí, mira, creo que tenemos para verlo mientras yo te... Mira, estaba dando una entrevista el jefe de gobierno. No sé, antes no lo sé, ¿por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. La rata, la rata, la rata. ¡Ay, señora! ¡Uy! ¿Le pegaron una? Eso sí, no me gusta, es la patada de la rata no me gusta. Sí, 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 está. Ahí, se la ahí fue la solución. Y ya está. Es una, ahí está. ¿Es una brigada de la ciudad, la de los perros? Sí, no. Bueno, sí, parece que él siguió con la conferencia de prensa, ¿eh? Sí, como si nada. Sí, eso lo aprendés ahí meditando. Obvio, claro. Mantenerte en eje. En tu eje. Sí, vos estás en eje. En tu eje. En eje, con todos los chakras alineados. Claro. Frente a los problemas. Chakras. Sí, frente a los problemas, mira, ay, mira, los problemas de parquizado y plagas, Jorge y María Belén. ¿Esto qué es? Allá abajo Belgrano me parece que es. Sí, exactamente. ¿Sabes qué sí? Ahí sí, atrás en el sí, suelo sí andar por ahí, detrás de los colegios. Pero es para todo esto fueron a buscar soluciones a Estados Unidos. Ah, sí, a ver. Sí, porque ellos lo tienen muy resuelto, todo el tema basura, parquizado. No, parquizado. Sí, una cosa. En Miami, por ejemplo, mirá, donde hay grandes parquizaciones, consultaron a gente del lugar para compartir sus experiencias. Sí, ah, bueno, ¿la no señora? La, bueno, una ciudadana, Silvia, se llama. ¿Qué hace con la mano en esa posición, Caro? Bueno, le está sacando la foto. Dice, estoy acá con María Belén y yo. Claro, parecía que está pidiendo algo. Claro. No pide nada. Es una ciudadana. No, no, no. Es ciudadana americana. Es de allá, una señora de Miami. En Miami, sí, le dicen Silvia la turca. Ah, se parece. Tiene. Experta. Será una prima lejana. Joyería. Pero joyería turca, no, Silvia, no, Magdalena. Tiene varios trabajos, porque tiene joyería, un centro de lavado industrial también. ¿Centro de qué? Sí, de lavado industrial. ¿Cómo de lavado industrial? Bueno, viste, industrial, los hoteles. ¿Qué? Y, sí. ¿De lavado? Grandes cantidades. ¿Y qué lavas? Bianquería. Claro. Bianquería. Bianquería. Pero cuando es lava mucha cantidad. Lavalo claro. Yo en casa que te... No, claro, no, con un lavarropa modesto. Exacto, grandes cantidades. Así que eso le tiraron... Tipo Simoneta. Sí, sí, parecido. La turca Simoneta. Sí, y otra clave, evasión fiscal, un gran tema para trabajar en la ciudad. Para solucionarlo, emprendieron un viaje, esto sí, laburo, sí, jorobado esto. Todo por el Mediterráneo. Mirá, se subieron. María Belén siempre con el mate, ya cree. Sí, muy, matera. Autóctona, ¿viste? No, no le gusta. Mira, y se encontrás, porque vas por el Mediterráneo y te encontrás con gente. ¡Epa! ¡Ah, Martín! ¡Ah, hagamos una ¿qué selfie! Hay ahí? ¿Qué son? Y eso, estaban comiendo. Y debe ser el Mediterráneo. Para mí es un panetone. Que ¿un panetone? Esa es impresión, sí. Sí. Y libros. Sí. Lo que es raro son los libros de... Bueno, estaban ahí. Insaurral de Sergio, un libro, esa sí es una foto. Ay, bueno. Por ahí es el código penal, qué sé yo, lo está repasando. Con más gente. Epa. Mira, tantos. Los Massa y... Los Massa, Filiberti. También mira ese fondo. Oh, yo veo eso. Qué postal de familia, ¿no? Eso también por el Mediterráneo, Carlos. Todo, distintas ciudades del Mediterráneo. Pero terminaron en el Cairo, en un bar temático. ¿Viste? Los bares temáticos. Mira con quién se encontraron. ¿Con Samsung? Sí. Y si es Samsung, está Nicky. Nicky y es ahí. Universal. Sí. Estaban ahí, hablaron del tema concesiones.
mucho trabajo también. Todo acá, lo que hay que hacer en esa materia en la que, ciudad. Lo que hay que hacer. Claro, por supuesto. Y si querés, te leo el final. Sí. Dice, las nuevas tecnologías y experiencia de la pandemia nos han revelado todas las posibilidades del trabajo remoto. ¿Eso quién lo dice? ¿Jorge? Claro, esto es el final. Yo pude gobernar 2 años Vicente López desde la capital. Sí. Sigo siendo fiel al mismo método. A Buenos Aires se la puede gobernar desde cualquier lugar del planeta. Los que no la entienden es porque no la ven. Viva la libertad, carajo. ¿Sí? Alineado total. Sí, y escrito. Más ¿eh? Que Patricia Bullrich. Sí. Gran Nos libro. Estamos yendo. Buena semana, Carlos. Buena semana, Carlos. Buena semana, Carolita. Buena semana. Nos vemos. No quedó nada. Se tomó todo. Estaba muy entretenido con la lectura. Me gustó mucho el libro. Con más whisky. Nos vemos si podemos vernos. Yo voy a volver. El lunes que viene, a las 10 de la noche, La Nación Más. Buena semana. Chau.